Y a propósito, justamente hablábamos de la inauguración de un sector, no está todo inaugurado, de neonatología, le faltan algunas cuestiones terminar para que dentro de un mes finalmente esté en funciones, pero decíamos la comitiva parte se trasladó hasta el Hospital Pena, donde estuvo hoy también en vivo y en directo Canal 9 para dejar inaugurado ese sector. Vemos así al diputado Feliu, al ministro de Salud Colia. Bueno, hay parte del... En la otra ala del kirchnerismo local, hablamos de Mandaray y de Feliu, lo esperaron en este sector a Insaurralde, que hoy se mostró con ambos candidatos, primero por la mañana con Italiano y con el ala kirchnerista local vinculada al intendente Bevilacqua, y luego en ese acto estuvieron, como decíamos, los partidarios de Feliu, juntamente con el propio diputado. Importante en cuestiones legislativas, en diferentes leyes que ha marcado un poco el rumbo a nivel salud, por ejemplo, la fertilización asistida. Esas son las nuevas instalaciones, parte de ellas, de la neonatología, que en un mes estará plenamente activa, así lo mencionaron. También se habló de inversiones, de acercar cerca de 900 mil pesos, un poco más también, para una renovación integral de un sector de cañerías y otras inversiones, otros fondos para mejorar la cuestión operativa de un hospital golpeado con muchas carencias como es el Hospital Provincial Internacional Dr. José Pena. Pero respecto de la inauguración, testimonios y el momento donde quedaba inaugurada esta parte de la neonatología y la nueva del Hospital Pena. Es algo muy trascendente por lo que significa para el seno de una familia, el nacimiento de un bebé y que pueda darse en este marco de seguridad sanitaria y con esta renovada infraestructura, una necesidad regional ampliar estas unidades. Nosotros siempre tuvimos apoyo de la comunidad y eso hizo que hayamos pasado muchos momentos críticos con ciertas diferencias con respecto al resto del hospital. Para nosotros esto, este corolario es un orgullo. Obviamente que hay que seguir trabajando para equipar todo esto, pero digamos para mí, luego de 25 años, llegar a este servicio, que es uno de los más grandes por debajo de Mar del Plata, es el más grande en el sur, es toda una satisfacción. Son 1.300 metros cuadrados que se hicieron. Sí. Tenemos una circulación pública, hay circulaciones totalmente médicas, una circulación técnica, está todo perfectamente diseñado desde el Ministerio de Salud. Y es un sueño, sí. Realmente, bueno, nosotros de todas formas abrevamos mucho sobre lo que hay en la sala de neonatología existente del hospital, que bueno, no deja de ser una sala de neonatología, pero esta ya tiene algunos elementos que ayudan mucho más a un cuidado más exhaustivo de las personas. No es fácil llevar adelante todas estas obras. Cuando uno mira la potencialidad que tiene la salud en la Argentina, en la provincia, y la compara incluso con países de las regiones, pensando solamente en las 16 vacunas de calendario, en la posibilidad, incluso que hoy se amplió a nivel nacional, de llevar adelante la fertilización asistida como una ampliación de derechos, de poner en un pie de igualdad a los que tienen recursos a los que no los tienen. Este también es un hospital que en ese sentido viene trabajando y que la verdad que hoy en la provincia ya tenemos, estaremos cercanos a los 200 embarazos en el sistema público, más de 70 nacimientos, con los cuales realmente es una cuestión que expresa el sentimiento de este gobierno.